La apnea obstructiva del sueño se caracteriza por el colapso repetitivo, parcial o completo de las vías aéreas superiores durante el sueño. Si a estos acontecimientos respiratorios se suman síntomas como fatiga excesiva diurna, ronquidos y apneas atestiguadas, se aplica el término de síndrome de apnea, hipopnea obstructiva del sueño. Para Reyes Aro Valencia en el mundo, una de cada tres personas padece algún trastorno del sueño. En México, 75% de la población que acude a clínicas del sueño lo hace por ronquidos o apnea de sueño. La Secretaría de Salud señala que, en México, una de cada 10 personas adultas podría padecer apnea obstructiva del sueño. La etiología puede ser multifactorial y puede implicar una combinación de factores anatómicos, genéticos, neurológicos y ambientales. Datos personales, paciente, femenino, edad, 36 años, ocupación, ama de casa, motivo de la consulta, problemas de ronquidos, datos relevantes obtenidos, ronquidos intensos nocturnos, pausas respiratorias atestiguadas por el cónyuge, dolor mandibular matutino, somnolencia, cefaleas y fatiga constante, consumo ocasional de alcohol y cigarro, estatura, 1.56 metros. Peso, 80 kilos con 200 gramos. Índice de masa corporal de 33, lo que indica que su peso está en la categoría de obesidad para adultos de su estatura. Podemos observar que algunos órganos dentales se encuentran obturados de manera definitiva o temporal, los terceros molares la mayoría ha erupcionado y presenta caries. Y un diente se encuentra fracturado y con tratamiento endodóntico incompleto, sin signos de enfermedad periodontal. Diagnóstico de presunción. En base a la exploración y los síntomas reportados por el paciente, se tiene la presunción de síndrome de apnea obstructiva del sueño y diabetes mellitus tipo 2. Por lo que se solicitan pruebas diagnósticas para confirmar y evaluar el grado de afectación. Análisis extraoral. Perfil recto. Buen sellado labial. El tercio superior se encuentra aumentado. Línea media. Homólogo del lado derecho mayor al izquierdo. Asimetría facial. La línea bipupilar se encuentra paralela con la línea bicomisural. Análisis intraoral. Línea media desviada. Apiñamiento moderado. Clase molar izquierda no valorable. Derecha clase 3 y clase 1 canina derecha e izquierda. Forma de arco cuadrada. Órgano dental 12, 17 y 36 con curación. 16 obturación desajustada. 26 perdido. 24, 25, 45. 46 y 47 obturados y 48 con caries. Apiñamiento moderado. Presencia de torus mandibulares. Radiografía panorámica. Presencia de terceros molares de acuerdo a la clasificación de Winter. 28 y 48 mesioangulados, 18 vertical y 38 horizontal. Pérdida de estructura dental en el órgano dental 36 y con tratamiento de endodoncia incompleta ausencia de órgano dental 26, 13 y 33 con giroversión, presencia de calcificación de ligamento estiloideo, radiografía lateral de cráneo, paciente clase 1 ósea, clase 1 dental, con tendencia adólicofacial, longitud del cuerpo mandibular disminuido, a través del análisis de Magnamara se miden el diámetro faríngeo superior e inferior, es con este último con el que podemos diagnosticar la posición de la lengua si estuviera protruida o retraída. Cuando existe un diámetro faríngeo superior reducido, ya sea por presencia de adenoides u otras causas, se desarrollan alteraciones del sueño como los ronquidos. Diámetro faríngeo superior es la menor distancia desde la pared posterior de la faringe a la mitad anterior del velo del paladar. La norma en adultos es de 17.4 milímetros, con una desviación estándar de más menos 4 milímetros. Diámetro faríngeo inferior, se mide sobre el plano mandibular desde el perfil de la pared anterior a la pared posterior de la faringe. La norma es de 11.3 milímetros, para mujeres y 13.5 milímetros, para hombres con una desviación estándar de más menos 4 milímetros. En el paciente el diámetro faríngeo superior tuvo una medición menor a la norma lo que nos habla de un posible deterioro de la vía aérea superior. Un diagnóstico más preciso deberá ser hecho por un otorrinolaringólogo en un examen clínico más profundo. Para el caso del diámetro faríngeo inferior su medición estuvo por debajo de la norma, lo que sugiere una posición adelantada de la lengua, como resultado de postura habitual o agrandamiento de las amígdalas. Estas dos medidas nos dan una idea aproximada del estado de la vía aérea, pero para este paciente será importante realizar estudios más profundos. Asimismo, se le ha solicitado al paciente realizar el estudio de polisomnografía, que es un estudio médico especializado que se utiliza para diagnosticar trastornos del sueño. Este estudio se realiza durante la noche, mientras el paciente duerme en un laboratorio de sueño especialmente equipado donde se registran y monitorizan varios parámetros fisiológicos. También se solicita la radiografía con BIM, que es una herramienta de diagnóstico avanzada que se utiliza para obtener imágenes tridimensionales detalladas de las estructuras maxilofaciales. Esta nos permitirá realizar la evaluación de las vías respiratorias superiores, así como de la anatomía craneofacial. Los valores en el parámetro de triglicéridos, glucosa, hemoglobina glicosilada fueron superiores al rango de referencia lo que nos lleva a que los análisis del paciente lo diagnostiquen como prediabetes. El cuestionario STOP-BANG es una herramienta útil y eficaz para la detección del síndrome de apnea del sueño. El test incluye respuestas facilitadas por el paciente, así como sus datos demográficos y antropométricos, como la edad, el sexo o la talla del cuello. Estos tres datos pueden ser relevantes pues se encuentran entre los factores generales que pueden favorecer el colapso de las vías aéreas, causante de esta patología. De acuerdo a los criterios de calificación para este test, el paciente presentó un alto riesgo de apnea obstructiva del sueño. Una de las escalas más utilizadas para valorar la repercusión que puede tener el síndrome de apnea del sueño es la de Epworth, pues permitirá ayudar al paciente y al profesional sanitario a tener una aproximación inicial al diagnóstico de distintos trastornos respiratorios del sueño al medir la somnolencia. Consiste en que el paciente estime la probabilidad de quedarse dormido en ocho situaciones diferentes. De acuerdo a los criterios de calificación para este test, el paciente presentó somnolencia excesiva por lo que se sugiere debe consultar a un especialista. El cuestionario de Berlín, que es una herramienta de tamizaje para el SAOS, esta herramienta incluye 10 preguntas organizadas en 3 categorías. La primera categoría, involucra el ronquido y los episodios en los que se suspende la respiración, la segunda categoría abarca la somnolencia diurna, y la tercera categoría se relaciona con la hipertensión arterial y el índice de masa corporal. De acuerdo a los criterios de calificación para este test, el paciente presentó alto riesgo ya que dos de las tres categorías son positivas. Sleep Monitor utiliza los sensores del móvil además del micrófono para registrar la actividad durante el sueño. La app analiza cómo dormimos, las distintas fases del sueño, el ruido ambiente y el tiempo real de descanso, graba tus bronquidos o aquellos ruidos que detecte, como rechinar de dientes o palabras en caso de que hables en sueño. En el monitoreo de una de las noches del sueño del paciente pudimos observar que de 5 horas con 19 minutos que estuvo en su cama solo durmió 4 horas con 30 minutos. En el análisis del sueño se puede ver que el 53.1% estuvo en sueño ligero, el 23.4% en sueño profundo, el 7.8% en fase REM y despierto el 15.6%. Algunos de los registros en este monitoreo fueron los siguientes. Basándose en los resultados de dichos estudios y en la evaluación clínica del paciente, se puede establecer un diagnóstico de SAO si reveló factores de riesgo a diabetes mellitus tipo 2. Modificaciones en el estilo de vida, incluyendo pérdida de peso, evitar el consumo de alcohol, cigarro y comenzar actividad física. Fabricación de dispositivo de avance mandibular, DAM, para ayudar a mantener las vías respiratorias abiertas y prevenir el colapso durante el sueño. Fabricación de férula oclusal para aliviar los problemas del trauma oclusal y laceraciones en carrillos. El monitoreo con la aplicación Sleep Monitor usando el dispositivo de avance mandibular. Asimismo, la rehabilitación de órganos dentales afectados por caries y tratamiento ortopédico, ortodóncico. Terapia cognitivo-conductual. Programar consultas de seguimiento para evaluar la respuesta al tratamiento y realizar ajustes si es necesario. El paciente reportó un aumento de energía diurna. La somnolencia diurna disminuyó notablemente, así como los ronquidos y el dolor mandibular. En el siguiente audio se registró el monitoreo del sueño con el dispositivo de avance mandibular. ha tenido un impacto positivo la pérdida de peso, ya que anímicamente el paciente se siente motivado. Con el apoyo de especialistas de la Clínica de Sobrepeso, Obesidad y Enfermedades Metabólicas Sanarte ha logrado no solo bajar peso, sino también a cambiar su estilo alimenticio por un plan de acción saludable. La rehabilitación dental se ha ido realizando de acuerdo a la disposición económica del paciente, por lo que se le ha mencionado la importancia de devolver la funcionalidad al aparato estomatognático. El tratamiento continuará siendo monitoreado y se explorarán opciones adicionales según sea necesario. El presente caso resalta la importancia de un enfoque integral en el tratamiento SAOS y destaca la eficacia del uso de los dispositivos de avance mandibular. Es importante destacar que los resultados pueden variar según cada individuo y es necesario un seguimiento continuo para evaluar la eficacia a largo plazo del tratamiento. En resumen, tratar el SAUS es importante para mejorar la calidad de vida, reducir el riesgo de complicaciones de salud, mejorar la función cognitiva y reducir el riesgo de accidentes. Y así concluimos este caso clínico. Quiero expresar mi profundo agradecimiento a los doctores que generosamente compartieron sus conocimientos y asesorías, así como a mis valiosos compañeros residentes por sus consejos y apoyo. Y por supuesto, a ti, estimado espectador, por haber dedicado tu tiempo a ver este video. Espero sinceramente que esta experiencia haya sido enriquecedora y útil para tu práctica diaria. Hasta la próxima y muchas gracias.